Hola, muy buenas corazones. Mirad, eh, hoy iba a preparar ahora para mañana la comida y dije: Ay, pues voy a grabarlo y, y se lo voy a enseñar a mis chicas para, para una idea que ellas en un momento determinado quieran hacer. Así que mirad, esto que voy a hacer va a ser un, unas tortillas. Pero bueno, en el caso de ser unas tortillas de patatas, van a ser unas tortillas de setas. Y verás, mirar, el otro día encontré en el supermercado unas bandejas de setas enteras y estaban rebajadas, porque hay veces que, bueno, pues por, eh, porque la fecha caducida va a ser próxima, pues las rebajan. Entonces aproveché y cogí, cogí unas bandejas. Y bueno, no sabía cómo las iba a hacer y hoy se me ha ocurrido que voy a hacer unas tortillas de setas. Así que mirad, yo voy a utilizar estos ingredientes, ¿vale? Voy a utilizar las setas que ya están troceadas. Voy a utilizar un poquito de, de cebolla. Eh, esto que tenéis aquí es un picadillo de, de ajo con, con perejil. Y un poquito de aceite, y voy a utilizar sal. Y por supuesto, claro, para, para hacer una tortilla se necesitan huevos. Así que nada, voy a liarme y es muy fácil. Os comento. Yo voy a poner ahora una cacerola, ¿vale? Donde me voy a poner a rehogar, ¿vale? Voy a empezar a rehogar la cebollita. Le, le incorporaré lo que es el picadillo. Y después ya le incorporaré la seta, la rehogaré bien, eh, dejaré que se ponga muy blandita y, pues, luego haré como, como cuando se cuaja una tortilla, ¿no? Pues utilizaré las setas y cuajaré, patiré los huevos y cuajaré las tortillas. Así que nada, os voy a grabar lo, unos pequeños pasitos que van a ser los que yo voy a seguir y, bueno, pues para que veáis cómo lo hago y, bueno, pues tengáis una idea, pues, para hacer una. Comida súper saludable en el que vamos a aportarnos eh, proteína, ¿vale? En este caso del huevo y eh, una, una rica verdura que es la seta, que es buenísima y que tiene cantidad de propiedades. Así que nada, voy a, a ir preparando las cositas y voy, os voy a ir grabando unos pequeños fragmentos. Y, por supuesto, pues, al final, pues, veréis cómo nos quedan las tortillas de setas. Que es segurísimo que van a estar riquísimas, chicas. Venga. Bueno, mirad, chicas, como vais viendo, mirad eh, la cacerolita esta. Estoy pochando la cebollita, ¿vale? Y el, el majaito de, de ajito y de perejil que, que habéis visto. Así que nada, voy a seguir rehogándolo, vale, y luego ya le voy a incorporar eh, la seta y la dejaré que se vaya haciendo, luego muy despacito. Aquí es que se me ha colado una setita, pero no pasa nada. Venga, luego os sigo enseñando cómo va la cosa. Un antipipo, tortilla. De setas, bueno, y aquí sigo, chicas. <laughs> Mirad, lo veis como es? ya está la cebollita con el ajo. Pues ahora ya eh, le he puesto sala a las setitas y ya se las voy a incorporar. Todas lo voy a remover, lo voy a tapar y lo voy a dejar que sure y que se vayan rehogando. Seguramente va a soltar mucha agua, ¿vale? De ese agua luego ya le, le iremos reduciendo. Así que eh, vamos con ello y ya seguimos. Bueno, mirad, aquí tenéis ya la zeta, ha todo lo que ha soltado también ya ha evaporado. Y lo vamos a seguir aquí terminando de dorar un poquito. Ahora ya cuando ya esté lo vamos a apartar y vamos ya a bueno chicas, aquí tenemos ya la seta ya rehogadita y robadita, ¿vale? Y vamos a hacer ahora ya las tortillitas, las vamos a cuajar. Mirad, he batido tres huevos, aquí ya los tenemos batidos. Voy a hacer unas tortillas en una sartén pequeñita, van a ser... Bueno, si lo queréis llamar a modo individual, así que voy a intentar con esta cantidad que tengo aquí hacer tres tortillas, ¿vale? Eh, ya os comento, tres huevos batidos y vamos a hacer la primera. Bueno, chicas, mirad. Ya voy a cuajar la última tortillita. Ya tengo dos hechas y esta ya va a ser la tercera. Tengo ya la sartén aquí, ¿vale? Y vamos a ir a cuajarla. Así que eh, termino de cuajarla y ahora ya os enseño las tres. Bueno chicas, pues mirad, aquí están ya este lujo de tortillas. Así que si queréis sorprender a vuestra gente, eh, ¿qué me, me decís si pensáis que esto es una tortilla de setas? Así que como os he dicho antes, solo lleva eh, setas. ¿Vale? Cebolla, eh, ajo picadito con perejil y huevo. Y nada, y mucho cariño. Eso sí, mucho cariño. Así que nada, quería compartiros esta receta, ¿vale? Que es lo que vamos a comer nosotros mañana. Y bueno, pues una más de nuestras comidas diarias eh, sana y saludable. Bueno, espero que os guste y que, bueno, que la hagáis, ya me contaréis. Chao.